tienen, tienen que ser piedra angular. Es decir, ser quienes soporten en la lucha contra el mal a la institución. Tanto porque hay mucha corrupción, mucha maldad fuera de la institución, pero también puede haber mucha corrupción y mucha maldad dentro de la institución. ¿Por qué? Porque las instituciones, lo mismo le pasa a la iglesia, está formada por hombres frágiles y débiles. Entonces, no nos derrumbamos porque tenemos a Cristo como Señor. Pero para que las instituciones, en el caso de la Policía Nacional, no se derrumben, el soporte tiene que ser las propias autoridades, tiene que ser como Cristo lo es para los apóstoles y discípulos, modelo, hombres modelo de seriedad, de responsabilidad, de trabajo, de honestidad. Si no lo son, ¿qué es lo que van a transmitir a los subalternos? Nuestro patrón, San Judas Tadeo. San Judas, en ese tiempo se le ponía casi a todos los varones que nacían el nombre de Judas, porque era de Judea. A partir de ahí, para diferenciarlo de los demás, le llamaron Tadeo, tal como magnánimamente explicó nuestro padre Carmelo. Era grande, fuerte para predicar. Quiero en el día de hoy aprovechar este escenario para exteriorizar que un día como hoy, hace 34 años, nos graduamos como segundo teniente de la Policía Nacional, general de brigada, licenciado César Augusto Sena Sánchez, y quien le habla. 34 años como oficiales sirviéndole al país, pero como franco macorizano me enaltece de que mi compañero de promoción, un hombre, tunda casi en lo anormal en el cumplimiento de su deber, esté aquí en San Francisco de Macorís. Ahora que nuestro presidente constitucional de la República vino con un proyecto de transformación, albergamos la esperanza que se nos permita, por la experiencia que tenemos, de ser parte de ese cambio que aquí en la Dirección Regional Noreste va a demostrar el general Sena Roa, que por su capacidad, por su dignidad, y lo digo con orgullo, hoy día nuestro patrón, San Judas Tadeo, porque es que lo conozco, no son 34, es de graduado, son 38 años compartiendo con él, como su compañero, como su amigo, y sé de la dignidad que lo caracteriza. Por eso, orgullosamente, puedo decir qué bueno que tenemos como director regional de la Dirección Regional Noreste, general Sena Rojas.